Sadinaye y Yeyo, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirei Mondinaye y Yeyo, a program fun Argentiner Ivo, far alle Libobers fun Yiddish. Hoy estamos de Yontef, se festeja el Bar Mitzvah de Yeyo, programa número 13. 13 de este año. Algún día voy a hacer el Heshbon de por cuál programa estamos yendo desde que empezamos, pero hoy Yontef. Agit Morgen, Sergio, Buserzi. Freilich, freilich, wie ein mit zwei Schnabes. ¿Cómo se dice eso en castellano? Contento, como un perro con dos colas, por estar acá. Mit zwei Ecken, mit zwei Ecken. ¿Cómo Luca, sería la palabra, no Schnabes? Ecken, 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 Ecken. Ecken. Lukas, os schön obgerut. Descansar. Algo, vamos a ver. Si algo falla hoy, sepan lo que quieran saber. Te vamos a perdonar. Además, nos alegra que ha pasado un lindo Chávez. Un lindo. No. Eso es más, muy importante. Itzik. Agit Morgen, Fardir Agotel. Buenas tardes para vos en Israel. ¿Cómo estamos? Mirá, yo no sé qué temperatura habrá en el infierno, pero hoy en Sderot hubo de sensación térmica 43 grados. Sotzagefild vitrinken akabele bainsut nintish. Hermosa que hace mucho que no escucho. Traducida porque vale la pena. Traduzca usted, Morele. Es como tomar un cafecito a la mesa del Satán en el infierno. Eso es un spiedo. Y bueno, ¿sabes qué, Itzikl? Nishgedaiget. No te haga mala sangre, no te hagas problema, porque ese es el tema del retenish de hoy. Geschossenen getroffen. ¿Viste cómo estuvo preparado? La gente va a pensar que programamos de antemano, que está todo coordinado. Somos un programa serio. No hay mejor improvisación que una hermosa preparación. Sergio, ¿hay WhatsApp? Alevay Afmaneguite Francia y WhatsApp. Solo mensajes, no llamar, al 54911-3770-2728. Por favor, Farshab 3770-2728. O a nuestro Shmues Kestel del Facebook. Y vamos al Retenish. Muchos oyentes. Qué fácil los últimos retenish. No lo sabe. Vamos a ver. Nishgedaige. La sangre, si no lo aciertan. No es fácil, pero tengo fe que muchos oyentes van a responder. Y alguna ayuda a quien canta. Primero, cerca del Lodge. 1908. Llegó a los 12 años a los Estados Unidos, se trató
como un niño prodigio con su canto. 14 años, en los 20 más o menos, lo llevaron a cantar en yiddish al presidente Calvin Coolidge de aquel entonces, como agradecimiento por haber permitido llegar a los Estados Unidos un gran número de inmigrantes de Polonia. Casado con Miriam Krasin, una grande del teatro, y actor de cine, teatro, cantante, y hasta llegó a ser presidente del Aktionverein, de la Sociedad de Yiddish de los Estados Unidos. Vamos a ver si nuestros oyentes aceptan el desafío. ¿Quién canta Gedeiget? Y si no aciertan, nicht Gedeiget. No se hagan mala sangre. Adelante, Lucas. Was tut ein schöner Simmen, nicht wie da geht. Es wird zu dir noch kommen, dein Bescherte, dein Begehrte, die vier Werte suchen, wird er dir. Ich hab dich lieb, oh, nicht wie da geht. Weil auch so viel weißer, nicht wie da geht. Bis ein Amalkopäßer, es kommt in Gieche, wie ein Bieche, wird er sicher gleich zu dir stehen. Oh, wie die, wer sich mit ihm der Freien. Mit Maschelbruchen, mit einem Mann am Mitzwitzenzel gehen. Nicht gedeiget, Gott wird dir noch begleiten. Nicht gedeiget, er wird dir Gier zu schicken, die Raffäler, wo schneller brechen Teller, weißt du, die wir sehen. Hört uns Mädler, jetzt Zappelwerte, ihr sollt es gedenken. Es wird euch sein Gier, in ihr wird umassimmen. Und kommt nicht schnell, oh ja, ich war scherte, sollt ihr sich nicht kränken, weil er wird sie euch pinken Zeitung kommen. Es blusen ständig neue Winden, Gott sitzt oben in Putinten, seine Druchen sehnen doch verborgen. Er hat noch nicht vergessen keinen, er hat sie vor jeden einen, vor jeder wird euch scheine dir versorgen. Oh, nicht gedeiget, es tut ein schöner Sinn, nicht gedeiget, es wird zu dir noch kommen, dein Bescherte, dein Begehrte, die vier Welt versuchen, wird er dir, ich hab doch lieb, oh. Nicht gedeiget, weil auch so viel weißer, nicht gedeiget, bis sein am Alkopäßer käme in Gierke, wie ein Wirke, wird er sicher gleich zu dir stehen. Hoi, wie die, wer sich mit ihm der Freien, wenn die Wäsch mit Maserbruchen mit einem Mann am Mitzwitzenzel gehen. Weil nicht gedeiget, ich hab erschossen, nicht gedeiget, in der Ferne, wo schneller brechen Teller, was die die wir sehen, Basultan. Pensamos que era muy difícil y ya tenemos la primera respuesta. Rechel Zucker. Brillante Rechel, Ichnem de Harze Karim. Saludos desde Buenos Aires. Muy, ustedes la acertaron, Sergio, Itzik, Lucas. Yo pensé, Abraham, yo pensé que ayer estaba muy enojado por algo y dijiste, ya van a ver el retenis de mañana, ya van a ver. Ah, no, es fácil. Muy bien. Pero Rechel es una querida compañera de estudios y es una entendida del tema. Participó de seminarios. Muy bien.
Bien. Tuvimos miércoles en el Ivo, Tame It Leader. Hermosa actividad sobre los judíos en China. Y casualidad, mencionamos al padre Rechel Zucker, porque Rechel escapó durante la Segunda Guerra Mundial y recaló en Shanghai, y es del grupo de rescate de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos desde Shanghai. Alzige Knitting Gebunden, pero créanme que el llamado de Rechel no estuvo programado. Participó, como siempre, con canciones hermosas Alejandra Charny. Su aporte lo hicieron Greenberg y Lev. Estamos hablando el segundo Tame It Leader sobre Rusia. Y me chimentaron, tengo un secretito. Creo que van a hablar de Birobidzhan también. Así que Tame It Leader. ¿Y qué otras actividades tenemos? ¿Para hoy hay algo más aparte de Yiddish Show? Como para hoy tenemos la actividad con la novedad de la matiné de los domingos. Hoy es la primera función y se va a proyectar el documental Sangre no es agua, Blut ist nicht kein Wasser, de Divina Gloria, sobre la familia Ariel. Y un Pero es, al es importante que se anoten, porque vamos a transmitir a todo el público sin la Fundación Ivo. Hay que anotarse, hay que pedir el link, se pueden anotar en la página web de Fundación Ivo, en el Facebook de Fundación Ivo, 5 menos 1 minuto. Todos los pedidos que no recibamos hasta las horas de la Argentina, no lo vamos a poder satisfacer a director@ivo.org o al Facebook de Dinah Yiddish Show, al WhatsApp Yiddish Show. Pero señores, tuvieron 2 semanas para anotarse. Los Nishtupaf Peter, no a último momento el anotarse. A la matiné y a las 19:30 hora de la Argentina, en el Facebook de Organización Sionista Argentina, Organización Sionista Argentina, Yom Yerushalayim. ¿Qué se celebra, Itzik? Vos, bueno. Farayontev. Ayontef, formalmente se celebra la reunificación de Jerusalén, que se produjo después de la Guerra de los Seis Días, donde se conquistó la parte vieja de la ciudad, o lo que hoy se llama la Jerusalén. Y hay una anécdota muy interesante, que en realidad en ninguno de los planes al principio estaba realmente entrar a la ciudad vieja y porque sabían que iba a ser prácticamente imposible, pero fue justamente fue por presión, esta vez la presión vino de abajo, fueron los propios soldados de la brigada de paracaidistas que empezaron a avanzar, no esperaron que nadie le dé la orden, y entraron y así se liberó la ciudad. Pero después vamos a dejar en el informe que hoy... Claro, pero esto es una introducción al próximo tema musical. Porque para nosotros la Yiddish Show de los domingos, las actividades del Ivo, Yomim Tov. Y bueno, entonces vamos a introducir el Yontef.
Abrom, estamos con problemas de conexión de Abrom, de nuestro jefe, conductor, alma mater, musa inspiradora, muso inspiradoro. Bien, luz, entonces. Luz de los pueblos, luz de los pueblos y guía. Pero créanme que yo no lo puedo resolver. Me aparece su conexión a internet es inestable. Yo digo lo siguiente. Usted, vamos al Yontef. Celebremos Yontef, porque la Yiddish Yeshu es Yontef. Yo voy a salir y tratar de reconectarme. Si no, después del Yontef, Lucas va a enseñar un poco de Yiddish. Otro minuto más para conectarnos. Adelante, Yagetión. Algo. Hoy se jonte, die Walze jonte, als a jonte mit Papier gedacht, es wird dort immer, als bist du im Himmel, es ist doch auch in zwei, das am in Halle drei. Jeden halten Million Säumen, du se doch nicht nein, wir im Pesach sind gesteuere in Fort of July, ist jonte, jo jo se jonte. Jonte, jo jo se jonte. Noch a jonte bis voran in demselben Lein. Wenn a weiter lang den Mann a Topf in Kopf a rein. Geht jonte, es wird a jonte. O jonte, es wird a jonte. Oi se jonte, gefällt se jonte. Hat a jonte, wenn es von ihr gedacht. Es wird Wenn der Ländler kommt, dem ersten Mohnen die Prozent. In der Tennen sucht der Wasser auch noch nicht Karren. Geht Jonte, es wird voll Jonte. Oh Jonte, es wird voll Jonte. Wenn ein Mann bringt dem Weib die ganze Peter heim. In seinem Weib verspielt es in der Peter Brücke gehen. Geht Jonte, es wird voll Jonte. Oi Jonte, es wird bei Jonte. Oi se Jonte, gib uns se Jonte. Hat a Jonte, wenn ich von ihr gedacht. Wer tat immer, als wüsst im Himmel. Sind doch auch in Weh, das sah in alle Dei. Wenn ihr arbeitet in a Schappi, arbeitet doch bestimmt. In ihr kriegt a Checki, in du Checki, kim Zeri. Wer Jonte, es ist a Jonte. Oh Jonte, es wird bei Jonte. Der schönste Jonte war in Ziederlech bin alle Mund. Wird sein, als mir werden, kriegt der Rieker ins Geschruh. Wird der Jonte, ein größer Jonte. Oh Jonte, der größte Jonte. Heiße Jonte, es wird der Freile. Wir werden leben, die ja der Meile. Es wird sein Fein, die Fäulen geht. Danke noch. Mirzenen afnekran, mirzenen afnekran. Lernen, vamos a aprender algo de ir. No. El tema es Yonte. Yo, un Yontev. Yontev es una palabra muy, bueno, muy interesante. Si nos dedicamos a hablar cualquier palabra es interesante, hasta la más irrelevante, ¿no? Es interesante que Yontev es una palabra que se utiliza mucho en Yiddish y que proviene del hebreo. Quizás hay gente que está más acostumbrada al Yiddish, gente que no, pero en Yiddish un importante porcentaje de palabras son palabras que se llaman Loshin, que vienen del Loshin Kodesh, de la lengua sagrada, es decir, del hebreo y del arameo, ¿sí? Y Yontev es una palabra que significa fiesta, pero se utiliza principalmente para festividades
vinculadas con el judaísmo o con festividades vinculadas con lo nacional, ¿sí? O con lo no judío, como puede ser, pero laico, el primero de mayo o el Día de la Independencia, dependiendo de cada país, ¿sí? Eso va a cambiar. Y sí existe otro término que es para referirse a las festividades de otros credos, principalmente de cristianismo, que es la fiesta con la que el credo con el que más se vinculó el Yiddish a lo largo de la historia, pero ahí se podría aplicar también a festividades musulmanas o bueno, u otros contactos, que es Hoge, ¿sí? Que es una palabra justamente de origen, en principio de origen arameo, más vinculada con lo que en hebreo contemporáneo dicen Hag, que estamos acostumbrados tal vez quienes escuchan hebreo que dicen Hag Sameach. En Yiddish no existe Hag, Hoge es Nitl, es Hoge, ¿sí? Navidad es Hoge, el Día de la Virgen es Hoge, ¿sí? Entonces hay una, hay en Yiddish una separación muy clara en algunos términos, en qué términos se refieren al colectivo del que se forma parte y qué términos se utilizan para referirse a un concepto similar, pero que no pertenece al grupo, ¿sí? A algo propio del exogrupo. Entonces, por ejemplo, y en esta, si bien Yom Tev puede ser tanto Rosh Hashanah como el primero de mayo, por ejemplo, el Día de los Trabajadores es Yom Tev, ¿sí? Sin embargo, la festividad, el verbo para festejar, para una festividad, también tenemos dos verbos, ¿sí? Entonces tenemos un verbo que es praven, que es para festividades que tienen que ver con el calendario judío, el almanaque judío o la tradición judía, y fallan para celebrar otras festividades, ¿sí? Un cumpleaños o, bueno, o cualquier hecho que nos reúna, no sé, Silvester, ¿sí? el 31 de diciembre, lo que se quiera celebrar. O en otros casos, por ejemplo, una separación entre Bug y Seifer, ¿sí? Si ustedes buscan un diccionario, Buch es una palabra de origen germano, Seifer es una palabra de origen hebreo, ¿sí? Si ustedes utilizaran un diccionario hebreo-alemán actual, diría Buch de un lado, Sefer del otro, ¿sí? Como una traducción. Sin embargo, en Yiddish hay una separación en que Seifer es un libro vinculado con el mundo tradicional judío y sobre todo con temas vinculados a la religión, ¿sí? Mientras que Bug es un libro secular, es un libro que habla de una novela, un ensayo, o lo que sea, un libro moderno, es un Bug, ¿sí? Entonces, estamos separando cosas, dándole dos naturalezas diferentes, aunque sean materiales impresos, y vienen con tapas, y vienen con las páginas numeradas. Un Bug no es un Seifer no es un Bug, ¿sí? Y muchas, sin embargo, el Bug puede ser un libro vinculado con el judaísmo. Mientras que en otras cosas, hay veces también se separa entre lo propio y lo ajeno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un cementerio, para nosotros tal vez es muy clara la palabra cementerio, y sabemos qué es un cementerio. Sin embargo, en Yiddish hay dos términos separados, porque uno es el besoilem, el cementerio judío, ¿sí? Que tiene que cumplir con ciertas características, y después si no está el zvinter, que es el cementerio donde se entierran personas que no son judías, ¿sí? Es como en el general, principalmente un cementerio cristiano, pero podría ir para cualquier tipo de cementerio, ¿sí? Entonces, siempre hay una, no siempre, pero hay muchos aspectos, sobre todo esto que tiene que ver con características o con mandamientos más de la vida tradicional, que es, por ejemplo, la instancia del entierro de una persona que está muy vinculado con el judaísmo. No sé, que hoy, por ejemplo, tenemos besoilems que son judíos y al mismo tiempo salen de su país. Por ejemplo, existen cementerios judíos privados donde se permiten enterrar cenizas. Si en el judaísmo tradicional no está permitida la cremación. Hoy hay cementerios judíos que no son de esos oficiales, pero donde podamos enterrar las cenizas, pero que siga siendo un cementerio judío, aunque no se ajuste del todo Y no hay una palabra para el término medio. ¿Cuál es el término medio? ¿Judío más cerca de cristiano o cristiano más cerca de judío? ¿Cómo?
No. No hay, algo no existe. Pero una cosa para también la... que quiero también traer respecto a esto, que tal vez en la sonoridad, para quienes están acostumbrados a escuchar Yiddish, hay una clara diferencia entre Besoilem, es una palabra de origen semítico, mientras que Zwinter es una palabra de origen germano. ¿Sí? El Besoilem es el cementerio judío, el Zwinter es el cementerio no judío. Sin embargo... Keile es solamente judío. Por eso es una redundancia decir Di Yiddish Keile. Justo el Yiddish es una lengua que está llena de redundancias, de pleonasmo. Aruf kumen aruf. Sí, estamos en Yiddish es legal. Un segundito, que quiero ahí vamos, Itzik, que tengan en cuenta que no necesariamente las palabras de origen semítico en Yiddish hacen referencia a lo noble o lo propio o lo conveniente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos tener una palabra como para mano, podemos decir hand, que es una mano, y inclusive es una palabra bella, una palabra muchas veces vinculado con la sensualidad o con lo poético, mientras que yad, que es la palabra para mano de origen hebreo, es una garra espantosa, es una especie de mano de cangrejo, ¿no? Nunca va a ser sensual ni atractiva. Sacas yodain de ahí, ¿no? O lo mismo va a pasar con hund y Caleb. En hebreo dicen Caleb y es un perro común. Más allá de que el perro no es el animal más tradicional en el judaísmo, con un rechazo que es atávico, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, en el mundo musulmán sigue habiendo un rechazo muy fuerte al perro. Sin embargo, hund puede pasar como perro. Bueno, se puede tener un hund, qué sé yo. Ahora, Caleb es lo peor que le puede, es una de las peores cosas que le puedes decir a otra persona para agraviarlo, ¿sí? Bueno, Hazer, ¿sí? El ejemplo más clásico, ¿no? De Hazer, lo más treif que hay, tiene un nombre hebreo, no se utiliza un término ajeno. Así que el rol que juega el componente hebreo o arameo, lo que se llama el Loshon Kodesh, directamente como un gran colectivo de lengua sagrada, tiene que ver con aspectos de la vida que son o por lo bueno o por lo malo, ¿sí? Lo agradable, lo permitido y lo no permitido, ¿sí? Es una parte más del Yiddish, no es un componente del Yiddish sacro ni elevado, ¿sí? Entonces nos sirven en estas herramientas para estar separando constantemente, ¿sí? Itzik, mita micrófono, Itzik is besser, te escuchamos mejor. Quiero dar dos ejemplos y una pregunta. Por ejemplo, yo cuando me enseñaron la diferencia entre Sefer y Buch, hacer Sefer Toire, una Wörterbuch. Ahí, Sefer Toire, Isa Sefer Toire, y una Wörterbuch, Isa Wörterbuch, en las dos secciones. Un escenario puede ser una novela, qué sé yo. En hebreo no hay muchas cloles. Maldiciones en hebreo propio. En general son en árabe o en ruso. Pero una de las peores, en especial los judíos de origen oriental, cuando te dicen Yakelev ben Kelev, que está tomado del árabe, no solo sos un perro, sos un hijo de perro, es lo peor que te pueden decir. Y ahora, Klafte. Ahí viene Klafte. Ahora, una pregunta. Yo recuerdo haber escuchado muchas veces, me imagino que todos, referirse al Besoilem como der Eiliger Platz. Ahora, der Eiliger Platz. Dos Eilige Ort. Dos Eilige Ort. Oder a Rey. No, lo que quería preguntar, ¿está tomado del Camposanto? ¿El Camposanto está tomado de ahí? ¿O no tiene nada que ver y son dos usos sinónimos del mismo lugar? Creo, si mal no recuerdo, lo debería buscar, es una traducción de una maceste. Normalmente cuando estudiábamos Gemure lo traducíamos al Yiddish.
y muchos términos entraron de la yeshiva al lenguaje coloquial. Pero lo puedo buscar si vos querés. Dele, moré, dele, leer, sí. Total, vos sos techetín. Gornish. Gainister. Adelante. Seguimos con Yontef. Yontef, nuestros amigos oyentes, el doctor Eugenio Herkovich de Reno, Nevada, estaba contento porque pudo su licencia médica del estado de Nevada, formulario en Yiddish, porque están todos los idiomas aceptados en Nevada y uno puede renovar su licencia médica en Reno en Yiddish. Señores, si algún médico quiere renovar su licencia en Yiddish, en el formulario en Yiddish, yo les mando el link. ¿Quiere en Reno o se puede ir en avión? No, podés ir en Reno. Setnemen va a llevar un poco más de tiempo. Y con el Yontef, alguna canción sobre Jerusalén es difundida que Jerusalén Shel Zahav. No hay. Vamos a escuchar a David Eshet cantando en Yiddish Jerusalén Shel Zahav. Cante, Lucas. Es ist wie Wein, die Bargluft läuter, assos ne weimer duft. In Glockenklang, in Schkier Reuter, zertrog sich in der Luft. In tiefen Schlaf, die Beimer Felsen, in Cholemise verklemmt. Die Ellen stott bei ihr in Harzen, der Käusel steht verschämt. Jerusalem stott von Gold, a stott von Kuper und Licht was glied. Ich bin verdient wie a fidele Fahrt, deine Liebe. Jerusalem stott von Gold, a stott von Kuper und Licht was glied. Ich bin verdient wie a fidele Fahrt, deine Liebe. Wie trugen deine Wassergrieber, dein Mark wie ledige Rhein. Zum Haar herbei ist in der Altstadt und keiner nicht zu gehen. Und in die Helen in dem Felsstein brummt jommerlich der Wind. Zum Yam Hamelach durch Jericho und keiner nicht erzählt. Jerusalem, Stadt von Gold, a Stadt von Kuper und Licht, was glied. Ich bin verdiere wie a fidele Fahr, deine Liebe. Jerusalem, Stadt von Gold, a Stadt von Kuper und Licht, was glied. Ich bin verdiere wie a fidele Fahr, deine Liebe. Nur wenn's wird kommen dein Gesangstag und tränen dich mein Bett, dann bin ich kleiner von dein Jüngsten, dein mindesten Poet. Weil die Asurev kuscht die Lieben, sei brit dein Nomen bleus. Sie kenn ich kränz dort dich vergessen, was Gold du bist, du Fäus. Jerusalem, Stadt von Gold, a Stadt von Kuper und Licht, was glied. Ich bin verdiere wie a fidele Fahr, deine Liebe.
Jerusalem, stot von gold, a stot von kuper und licht was glit. Ich bin fardir via fidele, far deine lieb. Weil wie Asurev kuscht die Lippen, sei brit dein Nomen bleus. Sie kenn ich krein, statt dich vergessen, was Gold du bist. Durch uns, Jerusalem, stot von Gold, a stot von Kuper und Licht, was glit. Ich bin far dir, wie a Fidele, far deine Lieb. Jerusalem, stot von Gold, a stot von Kuper und Licht, was glit. Ich bin far dir, wie a Fidele, far deine Lieb. Far deine Lieb. La hermosa versión de Yerushalayim Shezav Shtot. Tenemos actividades el próximo miércoles. ¿Qué hay, Sergio? Bueno, tenemos todas las actividades que ya se reanudaron, todas las actividades del IVO de los días miércoles. Y queríamos hacer una aclaración, que estamos... ya preparando junto al UNTREF el seminario intensivo de 3 semanas en el mes de julio, el seminario intensivo de Yiddish. Por otro lado, tenemos nuestros cursos de Yiddish que todavía te podés anotar escribiendo a info@ivo.org.ar. Y los miércoles del IVO ya volvieron. Cada miércoles te traemos los temas más interesantes del Yiddish y de la cultura en Yiddish, y te pedimos que apoyes la labor del IVO dentro de tus posibilidades. Pedimos una contribución sugerida de 300 pesos. Todas las actividades de los miércoles comienzan a las 19 horas. El primer miércoles de cada mes tenemos Teimit Yiddish el Líder con Alejandra Charny, que la próxima vez nos vamos a enterar cosas de Rusia y también seguramente de Birobiyán. Los segundos miércoles de cada mes tenemos Singeray, que comienza este miércoles próximo, con Marisa Malchiodi y sus amigos. El tercer miércoles de cada mes tenemos Masterclass con Gustavo Bulgache y Abraham Lichtenbaum. Y el último miércoles, el preferido, el Yiddish Tish, con Abraham Lichtenbaum, que en Yiddish nos cuenta de algún tema y también podemos hacerle preguntas por el Shmues Kestl. Esto es lo que tenemos de nuestras actividades. Para todas hay que inscribirse a info@ivo.org.ar. Abraham. Está muteado, Abraham. Entonces, el próximo miércoles, Zingeray, hoy a las 5 de la tarde, hora china, empieza la matiné y después seguimos festejando 19:30 a Organización Sionista Argentina. Y si seguimos, sí, Itzik. Antes, llegó a Israel un rumor que alguien en tu casa hizo pan Goldstein. Uy, Beijing. En realidad no es pan Goldstein, es pan Lichtenbaum. Y me imagino quién. Las iniciales. Bueno, pero salió rico. Preguntale a EB. Pero no hacen Michelin, lo hacen delivery bis de dos. Sí. El próximo emprendimiento. Sí. Sí. Y seguimos de festejo, porque ya que hay el pan
¿Sabes cómo se dice el verdadero nombre de ese pan en yiddish? Kimmelbrot. Ese es el nombre. El Kimmelbrot. Con herring, navotkale, es lo mejor. Y seguimos de fiesta. Raibna, Astikl Reite, Hoifun, Pangolstein y Soiger, que es malo. Ocknoble. Son cena de pobre. Y seguimos festejando. ¿Y tenemos algún cumpleaños? ¿Tuvimos algún cumpleaños esta semana, Sergio? Bueno, yo te voy a contar algo, que si nosotros dijésemos que el 6 de mayo de este año se cumple el 156 aniversario del nacimiento de Shloime Ben Yankev, que fue circuncidado 7 días después por el Moil Shimshon Frankel, los padrinos fueron los hijos del Rebbe de Chernovich y el Sandek fue Reb Shmuel de Viena, alguien, no nosotros, podría pensar, ¿y a qué viene el recuerdo de este ilustre desconocido? Y el recuerdo viene a que este desconocido se llamaba Sigmund Freud. Y queríamos contarles algunas cosas no demasiado conocidas de este gran vienés. Freud en su adolescencia estudió Torá y hebreo con su amado profesor Hammerschlag y estaba fascinado, absolutamente fascinado por Moisés. Años después escribió una historia novelada titulada Moisés y la religión monoteísta, en donde intenta aplicar su tesis de la horda primitiva y el advenimiento del sujeto a la historia del Moisés. Freud no tuvo ni actitudes ni sentimientos religiosos, sin embargo estaba muy orgulloso de ser judío. Su primera charla sobre la interpretación de los sueños fue para un grupo que se llamaba la Fraternidad de Estudiantes Judíos. Otro grupo que recibió sus charlas fue la B'nai B'rit. Freud envió una copia a Herzl de su obra cumbre, La Interpretación de los Sueños, con la siguiente inscripción: en cualquier caso, quiero pedirle que guarde el libro como una muestra de mi alta estima, ya que yo, como muchas otras personas, lo hemos considerado durante muchos años el poeta y luchador por los derechos humanos de nuestra gente. ¿Y no es acaso esta obra el despliegue científico de los intentos de José de encontrarles un sentido a los sueños del faraón? También en otra de sus obras fundamentales, El chiste y su relación con el inconsciente, donde Freud le da el estatus de formación del inconsciente, Freud analiza y jerarquiza el Yiddisher Witz, el chiste en Yiddish. Y no poseemos un etnocentrismo tal para decir alegremente, como hemos escuchado más de una vez, que el psicoanálisis ya estaba escrito en la Torá, pero sí estamos convencidos que Sigmund Freud era avoil yiddish ingl y que su cultura impregnó y facilitó tan magna obra. Así celebramos el cumpleaños de la semana. Y bueno, acordamos a Reb Sigmund. Y Lucas. No, dos asuntos con respecto a aportar a, solo para aportar a lo que dice Sergio, no me acuerdo si está configurado, prefigurado el psicoanálisis en Toire. Hay un libro muy lindo que leí hace muchos años cuyo título es Si is die Psychologie a Yiddischer Witz. Sí. Bueno, no, psicoanálisis. Si es el psicoanálisis, es un chiste judío. Sí, hay varias cosas. Y ya que hablamos de cumpleaños y psicoanálisis, le quiero mandar un saludo por anticipado a mi madre psicoanalista que cumple el miércoles. Tengo derecho a. Zu dein Geburtstag, zu dein Jontefein, zenen mir gekimen, deine gute Freund. Y para todos los oyentes, recordar, iniciamos la audición pasada, el rincón de los oyentes. Y un oyente desde Israel, y hoy se que fue
del Lehrer Seminar y terminó allá lejos en 59, a Yiddish Lehrer, que hace 55 años vive en Israel, quiere volver a escuchar una canción que le recuerda a su niñez. Él estaba cantada en Litvish. Le vamos a corregir a Yosef, en realidad es en Polish, en Yiddish, porque es una canción callejera de amor. Que la popularizara, cantada en Polish, Yiddish, por Ben Zion Wittler. Así que vamos a escuchar, siendo el récord de nuestros oyentes de este programa, Schwarze Karsha. Adelante. A minut, dois a minut, ja. Schwarze Karschallach Rasmu in grüne Lover wird mein Stein Scheine Meiderlach nehmt mü in miese Lover wird mein Gein Oi, weiße Mio in Zimmer verwane Juhu A liebe hab ich doch gefiert, völlig je dreiviertel Juhe. Wo steig mir die Polke Masurke, as tanzen tanz ich sie nicht. Wo steig mir durchs Meiderle fin Wilke, as nehmen kenn ich sie nicht. Oi, vai ist sie mir, in Zimmer verwane Juhe, a Liebe hab ich doch gefiert, völlig je dreiviertel Juhe. Wo steig mir der nahe Wallitz, as tanzen tanz ich ihm nicht. Wo steig mir das Meiderle in Salitz, als Nähe nimmt sie mich nicht. Oi, wei ist sie mir, in Zimmer verwane Juhe, a Liebe hab ich doch gefiert, welche dreiviertel Juhe. Schwarze Karschallach Rasmu in grüne Lottenstein. Scheine Meiderlach nehmt man in den Gein. Oi, wei ist sie mir, in Zimmer verwane Juhe. A Liebe hab ich doch gefiert, ehrliche dreiviertel Juhe. Que Yosl haya cantado esta canción en Israel pasando Yitzik. Bueno, primero quiero empezar el informe con un tikkun toes. Yo dije la semana pasada que hacía muchos años que Jerusalén no tenía fútbol en primera división. En realidad me traicionó, acá los psicólogos podrán analizar qué fue lo que hice, porque me olvidé que también estaba Betar Yerushalayim ya hace muchos años. No lo digan al aire porque hice lo que hice. Bueno, ahora al informe en sí. Tres temas. Primero, Yerushalayim. Hoy a la noche comienzan los festejos de Yom Yerushalayim. Pero hay mucha, mucha tensión en la ciudad. Ya desde hace varios días hay enfrentamientos entre ciudadanos árabes de la Jerusalén Oriental y la policía, con manifestantes judíos.
Este último fin de semana hubo decenas de heridos y detenidos. Tiene que ver con la finalización del Ramadán, tiene que ver con rumores que hace correr el Hamas y las organizaciones terroristas, con respecto a las intenciones de Israel de judaizar Jerusalén, de judaizar el Monte del Templo, de no permitir el acceso a las mezquitas. Y en las fuentes de seguridad están analizando qué va a pasar con los festejos de Yom Jerusalén. Les recuerdo a nuestros oyentes que hay marchas por la ciudad con banderas de Israel y cánticos, y a veces sí pasan por barrios árabes, a veces no pasan por barrios árabes. La policía está viendo qué va a hacer. Hace pocas horas detuvieron en las entradas de Jerusalén decenas de micros de árabes que iban a Jerusalén a rezar en el Monte del Templo y a participar de las manifestaciones. Y desde otro lado también están llegando autobuses con judíos participar de los festejos de Yom Jerusalén. El clima está muy tenso, el fuego está azuzado desde todos los sectores, tanto en Israel como en los países árabes. Esperemos realmente que los festejos de Yom Jerusalén mínimamente transcurran en paz. Política. El presidente Rivlin le confirió el mandato para formar gobierno, ya que Netanyahu fracasó y devolvió el mandato, se lo dio a Yair Lapid. Yair Lapid está intentando, junto con el Frente del Cambio, armar la coalición del gobierno, cosa que no es fácil, porque hay que unificar intereses entre... Voy a ir a las dos puntas del mapa de los movimientos que integran el Frente del Cambio, entre Gideon Saar de Tikva Hadasha, que sería, había un viejo relator en argentino que se llamaba Horacio Aiello, que transmitía fútbol por televisión y salía a decir, a la derecha de su pantalla, señora, entonces a la derecha de su pantalla, señora, está Gideon Saar, y a la izquierda de su pantalla, señora, se encuentra Meretz. El tema va a ser cómo configurar de tal manera este chunt para que todo el mundo pueda formar parte del chunt. Ya dijo Yair Lapid que este no va a ser obviamente el gobierno, que cada uno de los partidos que lo conforman va a ser el gobierno de sus sueños, pero va a haber que intentar dejar de lado algunos intereses personales o incluso políticos para lograr el objetivo común, que es armar un nuevo gobierno de unidad a los efectos de curar, según Lapid, la sociedad israelí. Eso es lo más importante. Quiero decirles que quería comentar, a propósito de lo que venían hablando del Yiddish, Google implementó una aplicación, Lucas, me imagino que vos debes estar más al tanto que yo, de algunos idiomas que según Google se están perdiendo, y entre ellos figura el Yiddish. Junto con otras cosas interesantes, está el vasco y creo que el escocés. Es interesante porque en Google, o sea, vos vendrías a ser una especie de traductor, pero no traductor, o sea, cómo se pronuncia, no solo cómo se dice en Yiddish, sino cómo se pronuncia. Realmente es interesantísimo. Yo creo que a ninguno se le hubiera cruzado por la cabeza que Dikvecht en Google, querés saber, no sé qué, y Google no solo te lo escribe, te lo comenta. Y una última noticia, el líder máximo de Irán, religioso, Jaminaí, está muy enfermo. Él incluso publicó en las redes sociales pidiéndole a todos los iraníes, a todos los musulmanes, que recen por su salud. Más allá de lo que puede ser una noticia común y silvestre, Nebach Meken Bern Krank, dentro de poco hay elecciones en Irán y hay un clima de ebullición que nadie lo saca arriba porque Irán la censura, cualquiera que levanta la cabeza se la cortan,
pero creo que, según los analistas internacionales, esto va a tener mucha influencia en el resultado de las elecciones. Por ahora, esto es todo por hoy. Después, en la parte en Yiddish, tenemos más novedades. Esta semana no les damos primicias. Dikimen dike boj, estén atentos. Gracias, Itzik, y seguimos con el rincón de nuestros oyentes. Si usted quiere comentar algo, leer algo en Yiddish o en castellano, cantar algo, pedir alguna canción, nos puede escribir un mail a director@ivoorgar o mandar un WhatsApp, solo WhatsApp, al número de Dinaye Yiddish Show, al 15-37-70-27-28, como hizo Leonardo Agunin, nombre artístico, Leibele Mikkei toca acordeón y aporta este número desde Barcelona, donde vive, para Dinaye Yiddish Show. Si usted quiere participar en futuros programas, se comunica con Fundación IVO. Adelante, Leibele.
Muchas gracias, Leibele, desde Barcelona, en este popurrí. ¿Qué les pareció? Son nuestros oyentes del mundo que pueden participar en Dinaye Yiddish Show. Bueno, fue difícil, fue muy difícil el Rettenish, pero fue un grande del cine, del teatro y de la canción yiddish, Seymour Rechtzeit. Seymour Rechtzeit cantó Nish Gedeiget. Iba a ser quizá el losung, el moto de Dinaye Yiddish Show. No hay que hacerse mala sangre. La conexión es la conexión. Mir seinen en la conexión in the end. Por eso nos despedimos y volvemos en un par de segundos a Die ganze Yiddish Show auf Yiddish. La única de Chaim Grade sobre Jerusalén. No se pierdan. Adelante. It's ready, every green, it is like this. Why do you think it is red, mommy? Mir Heimon, die ganze Yiddish Show, a Programm von Argentiner Ivo, für alle Liebhobers von Yiddish. Yiddish hat was a written thing. Und wir wollen noch neben die ganze jüdische Show mit einem Lied. Jüdische Lieder verhappen die jungen Künstler in Israel und sie rekordieren und sie spielen und singen jüdische Lieder auf ihre Konzerten. Ein junger Künstler, Yoni Eilat, Barim in Israel, hat ganz der Volk in seine Auftritten und rekordiert die Versie aufgenommen auf seinem Konzert. Und das ist Papiernikows soll sein. Er singt in Israel auf seinem Konzert Yoni Eilat. Als ich boy in der Luft meine Schlösser soll sein, als mein Gott ist in ganz nicht doch. In Träum ist mir heller, in Träum ist mir besser, in Cholem der Himmel noch bloher von bloher. In Träum ist mir heller, in Träum ist mir besser, in Cholem der Himmel noch bloher von bloher. Soll sein, als Quellkein mul zum Ziel Niederlangen. Soll sein, als mein Schiff wird nicht kommen zum Brennen. Mir geht nicht in dem, ich soll hoben der Gangen. Mir geht nur in gehen, auf a sonnigen Weg. Mir geht nicht in dem, ich soll hoben der Gangen. Mir geht nur in gehen, auf a sonnigen Weg.
Schlösser soll sein, als mein Gott ist in ganz nicht doch. In Träum ist mir heller, in Träum ist mir besser, in Cholem der Himmel noch blauer von blau. In Träum ist mir heller, in Träum ist mir besser, in Cholem der Himmel noch blauer von blau. Yoni Eilat von Israel und Rebizik wird uns erzählen Neisen von Israel. Ich will ohne eben dafke mit dir allemen. Zug mir, loid der Hierarchie werde ich auch reden. Zug mir, warum, wenn ist gewähnt das erste Mal, wo es du ist, gewähnt in Jerusalem? Das erste Mal ist gewähnt in 1970. Und was ist gewähnt, und sehen die ganze Stadt, was ist, ich frage dir Jerusalem, was empfiehlst du? A Platz, a Ort. Ich bin Mekane, die alle, was kommen zum ersten Mal auf a Besuch in Jerusalem. Und ich kann dir nicht sagen, was ist gewesen mein Eindruck. Aber ich habe geotemt in Jerusalem, efter 2000, 3000 Jahre jüdischer Tradition. Und ich bin geblieben on fies, herumzugehen über die Gäste von Jerusalem. Und das Hereingehen in der alten Stadt durch den Markt und ankommen zum Koisla Marovi, ich kann es nicht vergleichen. Ich bin dort gewesen schon noch 20 Mal, aber das erste ist eine unikale Erfahrung. Sehr gut. Shimshon, bist du gewesen in Jerusalem? Ich gewesen in 1956, wenn ich bin gewesen in Machon. Wenn ich bin gegangen, wenn ich bin gefahren von Tel Aviv in Jerusalem und dort in dem Weg ist mir in Herzen gemacht, etwas, a drei in Herzen. Atioche, Atioche. Oh. Äußergewöhnlich, äußergewöhnlich. Und ich bin geworden, ich bin gewöhnt dort in sechs Chadush, in Machon im Madrichim. Ja. Das heißt, du bist gewöhnt, wenn die Stutt ist noch nicht gewöhnt, vereinigt. Avade, Avade und Avade. Wir haben gekickt durch etliche Erter, die alte ja. Stutt. Wir haben nicht gekonnt, da reingehen, Avade. Lukas, du bist gewesen in Jerusalem. So, ich bin gewesen in Jerusalem. Zum ersten Mal 2003. Demut habe ich nicht gekannt, kein Wort auf Jiddisch. Und danach bin ich gewesen in Jerusalem 2011. Und das ist gewesen sehr anders, ja, weil Demut habe ich geredet Jiddisch. Aber zum ersten Mal, was ist gewesen bei mir, der größte Räuschen ist gewesen, das zu treten auf Steine, wo sind dort seit 2000 Jahren. Ja, zu gehen durch unter der Schwelle, was man kann nicht wissen, wie lang, wie viel Jahre lang oder öfter 1000 Jahre lang oder mehr ist das dort und zu sehen euch die Merk und zu verstehen, also die Merk sind eine heimliche Verwandlung von alte Merk, von Merk von anderen Kufes und ich also ein bisschen von der Beziehung von dem Eufen, von auf welche die Merk arbeiten, ist ein ewiger Eufen, ja, und dann sehe ich auch den Eucher.
Und dann noch 2011 ist gewesen ich anders, weil ich bin angekommen in der Altersstadt durch meine Schorim und es ist gewesen Monde. Also ich habe gewollt reden auf Jiddisch in meine Schorim, aber die anderen Menschen haben geredet auf Hybrid. Ja, und ich habe nicht geredet, nicht gehabt, kein Brede zu reden Jiddisch in meine Schorim. Später hat mir erklärt, dass Schabes keine Herren Jiddisch auf der Gas, aber nicht, nicht in der Woche. Nun, ja, das ist. Ja, und ich bin gewesen das erste Mal in 1972. Ein ganzes Jahr bin ich gewesen, kimat ein ganzes Jahr gelernt in Jerusalem. Aber ich gehabt die Möglichkeit zu spazieren und zu gehen und sich bekennen mit alle Winkelach. Und wir hat noch gekannt, gehen spazieren in der arabischen Teil. In alle, wo du willst, dass sie gekannt sind. Es ist noch gewesen, die Menschen seinen Gewein, alle seinen Gewein sympathisch. Man hat gesagt, nicht die einzige Jerusalem. Es ist nicht der einzige, was man lebt hat in Jerusalem. Das ist einfach wegen Jerusalem. Ich habe zwei Neues, was ich weiß, aber ich will dir fragen, weil du musst etwas, ich weiß, dass du was zu informieren, etwas, was der Ivo mit der Nationalen Bibliothek, mit dem Centerbuch, zug, aber gib Luschen. Derweil soides, die kommen die Programm, weil mir an die Knalle soides. Sehr gut. Seien mir zugekommen zu einem Hochpunkt wegen Jerusalem, will mir übergeben das Wort David Rogow. David Rogow ist ein Wilner, ein Litwak, ein Akteur gewesen, ein Rassover-Akteur. Er hat gespielt Theater in Wilne und in Minsk vor dem Krieg, durchgemacht im Krieg. Theater, jiddisch Theater, 40. Jahr, 1950, in Spiellagern, in New York, und er wird für uns lehnen, Chaim Grades Lied Jerusalem, wo er vergleicht dem Chore von Jerusalem, der Lied der Wilne, zu dem Aufkommen und sein ersten Besuch in Jerusalem. Mit dem will mir schließen unser einziges Programm. Ich gesegne sich, Itzig, a schönen Dank. Sergio, a schönen Dank. Und Lukas, Ayasher Koyach, für dein technische Arbeit. Hotsch alle Schwierigkeiten von den Verbindungen. Ja, was wenn sich nicht in uns? Also, ich lasse mir übergeben das Wort David Rogowen, was lehnt Chaim Grades Jerusalem. Ja. Sei also gut. Jerusalem, dein Tochter Wilne lebt nicht mehr, Jerusalem. In Teumschlag bei Gott ist sie, Bezror Hachaim. Dein Tochter von der Litte ist erreif in Feier, wie ihre älteste Schwester, Worms, Mainz und Speyer. Wie ihre Zwillingsschwester, Alt-Lublin und Krocke. Weil sie hat nicht bescheint wie dich die Sonne von Zdocke. Hat Schieden haben sie ihr Winkelstein getesset und sie ihr Besten ist Gebäude gewesen auf Chesset. Bloß du, Jerusalem, wärst gehiet in Igel von deinen Berglech, Leibiches,
mit Fliegel. Bloß du kannst weiter schmeicheln, sonnig du die Wies. Noch gar das Blut von deine ausgetriebte Schkies. Und bloß auf deine Teuren ist Gott der Wächter. Du Mame, was lebt über alle ihre Töchter. Wenn ich ob dir der Sinn, mein stille Ir hakeudisch, ob da sind mein Mammen, wie sie bencht roschheudisch. Und wie ihr sie's geweint, zit euch goldig strunig und zittert euch mein Ponem, seudesdick und sunnig. Und wie man geht von Tier zu Tier in Gassa rüber, bin ich von Wilne gleich herein in deine Stieber. Von meine Kloisiden zu deine Jerusalems, von meine Werbes bei dem Teich zu deine Palmes, von meine hohe Paschnikes in enge Hemen zu deine Poelim von heißen Midbor Themen. Mit alle meine Woglenischen und mein Blonken, mit gorder Last von Sind, was es mir nicht geschonken, und mit mein ganzer Stott, was Gott hat nicht begnädigt, ich steh vor dir, Jerusalem, ihr Hatzedek. Zwei Schmiedes hab ich abgetreuert in dem Bobel von gläsernem New York und bin noch als ein Novel. Und was ich boi, wird mitgeschleppt von Strom dem Starken. Und was ich pflanz, verkriecht das Wildgroß durch mein Parken. Und weil ich bin geblieben, umetum ein Fremder, ist bei dir Städte und Länder wie verschwitzte Hemder. In Rio de Janeiro heißt der Fels Gottes Finger. Gewiesen hat gar nicht, mir soll werden Gringer. Und euch muss treffen sich zwei blaue Okeanen. Beim Dormspitz von Afrika bin ihr gestanden. Nur wie die Chwales sollen sich zu mir nicht stößen, bleibt stehen die Welt a kalte Mirmelne in Dreußen. Ich hör noch murmeln, Oseres und Sosnebeimer, auch mein Wilner Heim, was ist schön, nicht mein Heim mehr. Wie tief es murmelt nicht an Nurwald, a Sosnover, rett tiefer noch zu mir, dein felsig stummer Over. Hotsch Gott hat dich mit wüsten Stein herumgeturmt, hast du an Obgott von kein Stein sich nicht gefurmt. Bei deiner Reingang, statt von nebigen Gedäuer, hab ich herabgelegt dem Wanderpark von Treuer. A Wund in Harz ist mir mein abgelebter Jäuvel, weil ich hab in dein Sonn und Bläu sich nicht getäuvelt. Und weil ich hab nicht mitgebeut dem Weg dem Neuem zu deine alte Teuren Jerusalem. A viele a Zerschnittene und a Zerteilte bist du von alle Weltstädt mir a Neus der Welte. Ich hab gesehen Maschinengewehr auf deine Dächer und Neugenfeindliche, was leuern durch Lächer. Verzäumungen von Droht und ungestellte Lufes, doch strahlst du mit dem Gnot von österlichet Kufes. Euch deine Chorves haben aber glickten Eusen, wie Machnes junge Fegel wollten dorten häusen. Dein Sonnenschein ist ein Gingoldpanzer und ist Megen. Euch allemen, was wissen, du bist sehr eins. Wie Menuche gehen sie und zappeln nicht und zucken, wenn's Bäuern dem Söhne Zeugen sehr rucken. A viele in Gefecht bist du die Irha Scholem. A viele auf der Wohr bist du mein Stott von Cholem. Mit Jung und Alt, mit Ashkenazi und mit Fränken, bin ich herauf auf deinem Berg in einem Bänken, zu jener Gürtelwand mit Groß in ihre Spalten, die Wand verrittlichen, sein Ponem zu behalten. Und nicht mit Bitternisch, mit Frieden unserer Bänkschaft, hat unser Blick gesucht auf jener Seit in Engschaft von Kloisters und Mätschetten, unser Ausgewähnte, in Tränen verschleierte und aber Hängte. Und von dem Ziehenberg
die obgehitte Festung, wo steht beim Grenetzgret auf größerer Vermestung. Aber gehört dem Spiel von Beisamigdestrunnes, in Trumpf von Altstadt und nicht jüdische Emunes. Jerusalem, Gott dein Schönheit zu erkennen, was darf ich nennter zu sich allein genennen? Zurückkommen zu dir ist noch ein langen Golles ein Räubchen auf dem Milchweg zwischen die Masoles. Zurückkommen zu dir ist gehen durch alle Länder und treffen etlichen bei seinem Bishamedre-Ständer. Und nicht Cholile mit der Schmelz um dich vergleichen. Und noch nicht mit dem Jam, wo schlingt da rein die Teichen. Zurückkommen zu dir ist bleiben stehen verwundert und gucken, wie dein itlach Bemel leucht basunder. Und wie es losen sich herab die Horizonten zum Yam HaMelech in a schabesdicken Anton. Así finalizan Dinaye y Dice Yo y Diganse y Dice Yo. Los esperamos el próximo domingo. Miron Farendik Dinaye y Dice Yo, un Diganse y Dice Yo, un Mirvartnoifaech Dikumen Dikevoch.